Es súper bonita. Está empezado de arriba hacia abajo. No lleva costuras. ¿Vale? Con sus cuatro puntos de aumento, dos atrás y dos delante. Una vez que llegamos bajo el brazo, bajo altura de sisa, que en mi caso le he dado diecio, unos 18 centímetros, dejamos de trabajar las mangas y trabajamos en contorno hacia abajo. Súper fácil, como ya hemos dicho. A mí me ha encantado tejerla. Invito a que la hagáis. Es una camiseta que la puede hacer cualquier persona, nivel principiante, bastante importante, ¿vale? Muy, muy importante. Bien, pues yo esa camisa, esta camiseta la he tejido con un algodón que es, viene en una madeja, formato madeja, y se llama eh, Génesis, es de Katia, ¿vale? Es un algodón que tiene mitad algodón y mitad poliéster. Tiene la madeja 600 metros, una auténtica pasada. Con esos 600 metros sale mi camiseta. Que es talla M, ¿vale? Invito a que la hagáis, ya os digo, súper fácil y súper cookies. Pues nada, sin más, vamos al paso a paso. Bien, vamos a empezar a hacer un jersey de una sola pieza. Va empezada por el cuello hacia abajo, ¿vale? Para ello vamos a hacer lo siguiente: es como si tuviésemos un rectángulo, ¿vale? Un rectángulo con sus cuatro lados, que es donde vamos a poner nuestros aumentos, ¿vale? Ya lo tengo marcado donde van nuestros aumentos de, lo, de las mangas, ¿vale? Sería una pieza para la espalda, otra para el delantero y dos para hombros. Vamos a necesitar para mi talla, que es una talla M, 140 cadenas. Si quisiéramos hacer una S, que es una talla menor, le quitaríamos de cada lado dos puntitos, ¿vale? La talla S le quitaríamos 2, 4, 6, 8 puntos menos. Si quisiéramos una talla mayor a la mía, que es la talla grande, pues en vez de 140 le ponemos 148, ¿vale? Y así sucesivamente vamos aumentando puntos o quitándole. ¿Qué hacemos? Hacemos mi primera vuelta o mi segunda vuelta, no la pasamos por el cuello, vemos que vaya a nuestro gusto, más grandecito o menos grande, a medida de lo que nos gusta cada una también, ¿vale? Es un poco opcional. Bien, yo la, el hilo que voy a utilizar es finito, lo voy a trabajar con una aguja número 3, con un ganchillo número 3. He necesitado, como hemos dicho, 140 cadenas, que como sabéis las sabemos, la montamos igual que siempre, ¿vale? Tejiendo nuestras 140 cadenas, las hacemos flojitas, que luego no nos cueste trabajo pinchar en ellas. Y mientras que las vamos haciendo, vamos contando. Una vez que tenemos 44 cadenas, la que hace 45 la marco. ¿Por qué? Porque es donde va nuestro punto de aumento, ¿vale? Cuando tengamos de nuevo 24 cadenas, la que hace 25 la marco. De nuevo para mi espalda hago 44 cadenas y la de 45 la he marcado. Y he vuelto a hacer 24 de nuevo, que es para el otro hombro, y la de 25 la he marcado. Bueno, no la marco porque esta es la que cierro, ¿vale? La cierro la última con la primera. Lo quito y lo vemos. Esta es mi última cadenita, ¿vale? La que hace 25. La cojo con mi primera cadenita. Ya tengo cuidado de que estén todas mirando hacia arriba, que no esté retorcida la cadena. ¿Vale? Y la cerramos en deslizado, con un punto deslizado. ¿Vale? Ahora hacemos, subimos con una, dos, tres y cuatro cadenitas. Y donde mismo tengo pinchado mi punto, de donde salen mis cadenas. Ahí hacemos un punto alto, ¿vale? Y hacemos un punto alto encima de los 24 puntos que me vienen. No, en este caso, como en mi espalda, de los 44 puntos que me vienen, ¿vale? Entonces, tengo mi V aquí hecha, que son mis tres cadenas de subida, más una, cuatro. He puesto el punto alto en la misma de donde me salen mis cadenetas, que es mi V, ¿vale? Ese es mi punto de aumento. Si necesitamos, lo marcamos, ¿vale? Y ese es mi primer punto de aumento. Y ahora hacemos los 44 puntos siguientes, sin hacer nada, un punto en cada punto. Llegamos al que sería 45 y en ese es donde tenemos que volver a hacer nuestra V, ¿vale? Nuestro punto de aumento. Venga, voy llegando y vemos lo que hacemos, ¿vale? ¿Qué parte tiene de bueno esto? Bueno, pues que no tenemos que coser. Una vez que tengamos hasta la parte de sisa, que lleguemos hasta la sisa, pues ahí haremos las divisiones, ¿vale? Bien, vamos a seguir trabajando toda la puntada. Hasta llegar a mi próximo marcador, ¿vale? Que es este. Esa sería mi espalda o mi delantero, ¿vale? Una vez que lleguemos aquí, nos vemos y hacemos la, el aumento. Bien, he llegado a mis 44 puntos altos. El que hace 45, he hecho un punto alto, una cadenita, un punto alto en el mismo. ¿Vale? Y ahora empezamos a hacer la parte de la manga, del hombro, 24 puntos altos. Contamos bien, uno por uno, hasta llegar al siguiente marcador, que se, tendremos que tener 24 y el marcador es el que hace 25, ¿vale? Pues en ese de 25 tenemos que hacer el aumento, que será lo mismo, un punto alto en el que hace 25, una cadenita, un punto alto y pondremos el marcador. Así hacemos los cuatro lados, ¿vale? Venga, seguimos adelante y vemos cómo lo hacemos. Bien, estoy en el de 24. Este sería el de 25, el que tiene mi marcador. Lo quitamos y ahí hago igual que hemos hecho en la otra parte, en la parte de delante, ¿vale? Ahí hago un punto alto, una cadenita y en el mismo hago un punto alto. Venga, y ahora vuelvo a hacer mis 44 puntos. ¿Vale? Uno por uno. Venga, pues empezamos a hacer nuestros 44 puntos. Ya tendremos cerrado todo nuestro cuello en redondo. Bien contados que tengamos en la, la misma cantidad de puntos delante que detrás y los dos, en las dos manguitas, ¿vale? Una vez que tengamos todo, todo cerrado, bien contado nuestros puntos, pues vemos cómo sería nuestra segunda vuelta, ¿vale? Que esto es súper fácil. Y queda monísimo. Voy a poner este aquí. Ponemos nuestro punto de marcadores y fácil. Y lo vemos. Pues bien, yo ya estoy llegando para cerrar mi primera vuelta. Lo que hago es... He quitado mi marcador. Termino de hacer mi punto, que este es el de 24. Cuento la tercera cadena de subida y pinchamos y hago un punto deslizado. Entramos dentro de este huequecito y hago un punto bajo y contamos 1, 2, 3 y 4 cadenas y dentro mismo hago un punto alto ese es mi aumento vale eso lo vamos a mantener hasta que tengamos toda la sisa que necesitemos ahora haremos un punto alto encima de cada punto simplemente eso es muy fácil vale lo puede hacer cualquier nivel Venga, pues vamos tejiendo así hasta llegar a nuestra siguiente sisa, a nuestro siguiente punto de aumento, que es aquí, y haremos exactamente igual. Quitamos el marcador, dentro hacemos un punto alto, una cadenita y un punto alto. Y seguimos tejiendo punto a punto hasta llegar al siguiente marcador. Así haremos hasta que tengamos los centímetros necesarios para cada talla, ¿vale? Si tenemos el escotito grande, pues necesitaremos menos centímetros, pero mínimo son 17, ¿vale? Vamos trabajando hacia abajo, mínimo, según talla, 17, 18, 19, lo que necesite cada una. Lo vamos probando, ¿vale? Una vez que yo llegue, me lo mido o diré los, las vueltas que le he dado y los centímetros que tiene. Pues nada, vamos haciéndolo y nos vamos viendo un poquito más adelante. Animaros que es súper fácil y queda muy mono y muy rápido de tejer. Venga, bien, yo ya me lo he probado, me lo he metido por mi cabeza, me lo he probado, he cogido esta punta y la punta de atrás y ya me llega a mi sisa, ¿vale? Unimos, una vez que te lo pruebes, tiras de los dos piquitos estos y que te llegue bajo el brazo, ¿vale? Una vez que a ti te dé bajo tu brazo correctamente, pues ya lo que vamos a hacer es olvidarnos de estos aumentos y trabajar la parte de las mangas, por supuesto. Y trabajamos para abajo lo que es el cuerpo, ¿vale? Venga, pues para ello vamos a empezar de aquí, que es donde yo voy haciendo mi, mi cuerpo hacia abajo. Le he vuelto a poner mi punto alto dentro, mi aumentito aquí dentro, ¿vale? Hago mi cadenita igual que siempre y me vengo aquí al centro de nuevo y hago un punto alto. El punto alto correspondiente que me toca y ya empiezo a tejer en circular, ¿vale? Olvidándonos de las mangas. Este sería mi manga, mi brazo, ¿vale? Que necesitamos más vueltas. Según talla, pues le damos más vueltas para abajo hasta que nos dé la medida necesaria de nuestro diámetro del cuerpo, ¿vale? Ahora os voy a contar las vueltas que tengo en el mío, pero ya os digo que esto es una talla M pegadita, ¿vale? A mí me gusta pegadito. También tener en cuenta que los algodones normalmente ceden un poquito, ¿vale? Entonces no hacerlo muy ancho porque cede. Si es algodón, cede un poquito cuando lo tengamos puesto. Bien, pues yo voy haciendo así, punto alto por punto alto. Termino de hacer toda la parte de atrás o de adelante, que da igual. Hago mi punto alto dentro y una cadenita al aire. Y nos venimos de nuevo aquí. Unimos este lado, ¿vale? Bueno, hago esa vuelta. Y vemos cómo unimos aquí, ¿vale? Y os voy a decir las vueltas que tengo de altura para mi talla, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15 y la 10, 16 la voy a unir, ¿vale? Eh, otra cosa más, si alguna de vosotras tenéis mucho pecho o más pecho, pues lo que tenemos que hacer, en vez de darle un punto alto. Una cadenita y un punto alto, que es lo que hemos dado en, la, en el aumento, pues le damos dos puntos altos dentro, en vez de uno le damos dos, dos cadenitas y dos puntos, ¿vale? En vez de aumentar uno y uno, aumentaríamos dos y dos puntos, ¿vale? Para, qué? <coughs> para que nos dé más talla de pecho, ¿vale? Pues nada, vamos a seguir así, ya cuando llegue al final de esta vuelta para unir este lado, lo hacemos juntas y seguimos para abajo en nuestra camiseta que es rápida como podéis ver y súper bonita. Venga, llegamos a la siguiente sisa y hacemos lo mismo. Sigo punto a punto, uno por uno, despacito, lo más despacito posible. Quiero que la hagáis, por favor, ¿vale? Aquí ya me vengo dentro, hago mi punto alto, mi cadenita y ya, en vez de hacer el punto alto que me tocaría, cojo la otra punta al final vale y hago acordaros que cerramos en la tercera cadena de subida pues contamos 1 2 y aquí en la que hace 3 lo cerramos vale me subo con 1 2 y 3 y empiezo a hacer mi punto alto vale así Hacemos vuelta a vuelta un punto alto encima de cada punto alto. Ya sabéis que nos va a quedar la costurita de unión aquí en la tercera cadena, bajo el brazo en el lado. Vale, venga, pues así ahora hacemos todas las vueltas hacia abajo que necesitemos, todo el largo que queramos. Lo vamos a dejar más corto porque por abajo le quiero meter algún calado, algún adorno. Vale, lo vamos viendo, lo hacemos juntas y. Como ya hemos dicho, damos por lo menos otras 14 o 15 vueltas y, y nos volvemos a ver para comenzar a hacerle algo mono por la parte de abajo, ¿vale? Venga, os animo a hacerla, es súper fácil, es un top para las niñas, quien quiera lo puede hacer más cortito, ¿vale? En plan, top um, cortito, cortito bajo el pecho, es súper fácil. ¿Qué lo queremos hacer de tirante? Pues tan solo tendríamos que hacer unas vueltas de arriba, ¿vale? Esas son ideas, ¿vale? Que os voy dando. Tan solo hacemos una vuelta de arriba, que es como el filo de nuestra camiseta. Y a partir de ahí dejamos en espera esto. Trabajamos de solo ir y volver esta pieza central. La parte de atrás lo mismo. Si queremos y luego unimos cuerpo. Y tendríamos un top metido de rangla, de sisa. ¿Vale? Venga, es muy fácil y muy bonita las dos cosas. Animo a hacerla, ¿eh? para, Es para principiantes. Pues nada. Continuamos hasta abajo y nos vemos cuando yo quiera cambiar el punto. Nos volvemos a ver y lo hacemos juntas. Bien, pues aquí estoy llegando al otro lado de mi sisa. Seguimos igual que siempre haciendo un punto alto encima de cada punto alto. Aquí me tocaría adentro. Hago mi punto alto, mi cadenita. Busco el otro pico de mi axila, ¿vale? Para cerrarla. Y aquí tengo mis tres cadenas de subida, cuento una, dos y la tercera. Hacemos un punto deslizado. Subo con tres y ya empezamos a hacer punto alto encima de cada punto. Tan fácil como esto, ¿vale? Y tan rápido. Es una camiseta súper rápida de tejer para nivel principiante, ¿vale? Animo a hacerla, todas las personas que estén empezando, animo a hacerla, ¿vale? es muy finito mi algodón, queda muy agradable, un tacto agradable, ¿vale? Quien tenga más pecho, como hemos dicho, en vez de darle uno y uno de aumento, le da dos y dos, ¿vale? Venga, pues ya está. Continuamos ahora haciendo otras 14 o 15 vueltas y nos vemos dentro de un momentito para empezar un punto un poquito diferente para que por abajo quede más caladito, ¿vale? Venga, pues vamos adelante y nos volvemos a ver dentro de unas 15 vueltas. Bien, ya tengo el largo que necesito, ¿vale? Yo ya hice mi sisa, llegué hasta la parte de sisa, le di el largo necesario y ahora vamos a empezar a hacer un puntito calado. Bien, pues volvemos a ponernos en la parte de abajo y aquí subimos con cuatro cadenas. Y ahora hacemos lo siguiente, vamos a hacerlo despacito. Echamos hebra. Y nos vamos al punto siguiente. Echamos dos hebras, ¿vale? Doble hebra. Y hacemos en el punto siguiente un punto alto doble, pero solamente vamos a pasar la hebra por dos hebritas, ¿vale? Así. Y lo dejamos en espera. Hebra de nuevo y saltamos un punto y vamos al de dos, ¿vale? Ahí en el segundo punto volvemos a estirar. Hebra y pasamos por dos cadenitas. Esto es una vez. Hebra, pasamos por 3. Esta es mi segunda vez. Hebra y pasamos por 2, ¿vale? Lo hemos sacado en tres veces. Echamos una cadenita y ahora cogemos esta hebra que queda aquí flojita y esta hebra que queda aquí flojita, ¿vale? Y hacemos un punto alto. Pasamos por 2. Hebra y pasamos por 2, ¿vale? Vamos a repetirlo. Echamos doble hebra y tejemos en el siguiente punto. Aquí. Y hacemos solo una sacada de dos hebritas, ¿vale? Por aquí. Dejamos en espera. Tengo tres cadenitas. Cojo hebra, salto uno, voy al de dos. Paso por dos cadenitas. Hebra y paso por tres. Este es el momento que pasamos por tres, ¿vale? Sin que se nos vaya, ¿vale? Pasamos por tres. Cojo hebra de nuevo y paso por estas dos. Una cadenita de separación. Echamos hebra porque es un punto alto lo que vamos a hacer. Cogiendo esta hebra y esta que es lo que, como lo que une nuestra X, ¿vale? Y sacamos en dos veces: en una y en dos porque es un punto alto, ¿vale? Lo que hacemos arriba. Volvemos de nuevo con dos hebras, ¿vale? Vamos a acercarlo un poquito más. Ponemos dos hebras y hacemos un punto en el siguiente, vale. Este está ocupado, pues hacemos un punto en el siguiente, pero solo hacemos una sacada de dos hebritas. Hebra de nuevo, saltas un punto y tejes en el de dos y sacas de dos en dos. Una vez, aquí sacamos tres porque cogemos con la hebrita que está por medio, vale, y hebra y sacamos en dos. Una cadena de separación y un punto alto cogiendo esta hebrita y esta hebrita, ¿vale? La que hace el cruce. Y aquí hacemos un punto alto. Si nos damos cuenta, es una X totalmente, ¿vale? Así hacemos esta pasada. Doble hebra, tejemos este punto, el siguiente, paso por dos y lo dejo en espera. Cojo hebra, saltamos uno, nos vamos al segundo, paso por dos. Hebra pasamos por 3, hebra pasamos por 2. Una cadena, hebra y esta hebrita junto con este que es el cruce de mi X, lo sacamos con un punto alto en dos veces. Venga, repito otra vez, despacito. Doble hebra. Me voy al siguiente punto. Y hago solamente una sacada de dos cadenitas. ¿Vale? Aquí os dejo una espera. Hebra, me salto un punto, tejo en el de dos, hago una sacada de dos cadenitas y aquí donde viene que tenemos la hebra en medio, la sacada de dos más esa hebrita, hebra y paso por los dos, una cadenita de separación y un punto alto cogiendo estas dos hebras, tejiéndolo y sacando en dos veces, ¿vale? Bien, pues esta vuelta es toda así, vuelta de X largas, ¿vale? Qué pasa, que no pueda o no le salga, le sea imposible que me haga una X normal, ¿vale? No pasa nada. Venga, volvemos a repetirlo de nuevo la última vez para ver si se queda, ¿vale? Doble hebra, dejo en el punto siguiente, hago solo una sacada de dos cadenitas y dejo en espera. Hebra, me salto un punto, me voy al segundo, paso por dos cadenitas. Acordaros que ahora hay que sacarlo con la hebrita también. Paso por las tres. Hebra y paso por las dos. Una cadenita y un punto alto cogiendo esta hebrita y el de abajo. ¿Vale? Así. Y ya está. Seguimos repitiendo. Doble hebra, tejo en el siguiente. Lo dejo ahí. Hebra, me salto uno, voy al de dos. Paso por dos, paso por tres y paso por dos. Una cadenita, cojo esta hebrita y esta hebrita que cruza y hago un punto alto vale como vemos aquí lo he sacado en tres veces se saca en dos vale hebra y cojo por aquí y aquí hago un punto alto sacado en dos veces bien pues ya está simplemente vamos a repetir esto toda esta vuelta la siguiente pasada nos tocará de un punto alto, un punto bajo encima de cada punto, pero lo vemos y ya es repetir el largo que le queramos dar, ¿vale? Pues nada, seguimos, que como vemos está muy bonito y divertido y rápido, ¿eh? Venga, pues vamos a terminarlo, que lo tenemos casi listo ya. Bien, acabamos esta vuelta, ¿vale? Volvemos a echar mis dos hebras, tejo igual pasando dos hebritas. Hebra de nuevo, salto uno, dejo en el de 2, paso por 1, paso por 3, juntos, una cadenita de separación, igual que hemos venido haciendo hasta aquí, cojo estos dos que tejemos un punto alto para hacer nuestra X alta, ¿vale? Ahora aquí cerramos con un punto deslizado en las cuatro cadenas que teníamos de subida, ¿vale? Y ahora vamos a ir haciendo un punto bajo encima de cada punto. Un punto bajo dentro, un punto bajo encima del punto alto, un punto bajo aquí dentro de la argollita, uno por uno, ¿vale? Un punto bajo, otro punto bajo en el huequecito, un punto alto, o sea, bajo encima del punto alto, así, ¿vale? Uno por uno, toda esta pasada la hacemos con un punto bajo en cada punto venga terminamos toda esta vuelta y nos vemos cómo cerramos la vuelta y cómo continuamos pues venga vamos bien pues yo tan solo le he dado después de hacerle el caladito una vuelta de punto bajo y tres pas tres vueltas de punto alto simplemente eso me lo he probado, me queda bien la medida que yo quiero. Quien quiera le da más vueltecita y quien no, pues lo deja así. Bien, pues aquí tenemos el resultado de nuestra blusa. Está súper bonita, me encanta cómo está. Me súper encanta. Pues nada, ya tan solo agradeceros. Las que estáis conmigo suscritas, las que no, deciros por favor suscribiros al canal, que ya sabéis que es totalmente gratuito, darle a la campanita para que se os desplieguen. Y le dais a todas, importante, ¿vale? De que tengáis pulsado todas para que os lleguen todas las notificaciones. Y nada más, simplemente que le deis a like, que estoy muy agradecida con todos vosotros y vosotras. Y espero estar juntas muchísimo tiempo. Un besito muy fuerte para todos y todas.